Ani, let's start with you. You're Italian, living in New Zealand, who studies Latin America. Tell us a little bit about your background. Oh my gosh. Yes, so I know darling because I guess 17 years ago I met another activist, another girl that she was working children, and she was a leader of working children movement. And she went to Italy to speak with university students. And I was fascinating because she was, I guess, 15, no less, she was 13. And she was sitting on the desk in the lecture room. And she was so strong and so determined. And she was speaking about another kind of childhood, and she was talking about another way to think about the relationship between children and adults, an equal relationship with where children are not less or not in training, but they have different ideas about reality, about the world. So it was totally fascinating. And from that moment, I start since that moment, I've studied the childhood, children participations, and so on. My first research was in Colombia, but with this movement. And a few years later, for love, I went back to Colombia because my ex-partner was from Colombia, and I studied there. And during my master's degree, I met the Youth and Children's Peacemaker Social Movement, and I just, in some way, fell in love with this experience, and I start to collaborate with them. And I did a researching in their group, and now I am doing a PhD, and my goal is to know deeper about the movement and the relation and the childhood inside the movement. And why are you in New Zealand? Because I was looking for a supervisor, and I found a supervisor here that I thought he was interested in my research, and I really like his work. So I just decided to come here and do my PhD in the University of Auckland. Ah, wonderful. Is Darlene still with us? Oh, can you repeat, please? Is our chica? There she is. Yeah, she is. Okay. So, Darling, you have Darling, you have the microphone. where and when was she born, Darlene? Well, okay. Darling, de dónde has nacido y dónde vives? Bueno, yo nací en un barrio que se llama Potosí, que queda en Ciudad Bolívar, en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Y sigo viviendo aquí pues, desde que nací, o sea, hace 22 años. Mi familia llegó acá cuando She eran live in a locality that is called Potosí, and it is in a neighborhood, in the neighborhood of Ciudad Bolívar in Bogotá, the capital of Colombia. She was born in 1998, and actually she is 22. And what month was she born? ¿En qué mes de día que has nacido?
Nací el 4 de junio del 98. 4th of June 98. So that makes her a Gemini in terms of astrology. The twins who like to communicate, does have different personalities. Does she identify with being a Gemini? Oh, eres de los gemelos, se dice en español, el signo astral. Ah, Géminis. Géminis. Y Géminis tienen diferentes personalidades. ¿Te reconoces en esto? Twins. Diferentes personalidades. No, yo siento que tengo una personalidad como muy... O sea, creo, siento que tengo una personalidad como diversa, o sea, como grande, o sea, que tiene muchas cosas, pero que yo digas, tengo una personalidad un día y otra, otra, no, no sé, no creo. She said that she doesn't believe to have different personalities, but she has one different personality, but in the same time very wide, a big personality, like a wide personality. Like an extrovert? Eres extrovertida, ¿cierto? Sí, yo considero que soy extrovertida, hiperactiva y alegre, donadora, todas esas cosas. So yes, she think she is extrovert. Extrovert, very talkative and active, and so on. Do you have brothers and sisters? Darlene, do you have brothers and sisters? ¿Tienes hermanos o hermanas? Sí, tengo una hermana mayor. Se llama Lady Viviana. Tiene 2 años más que yo y también nació en junio, como yo. She has a older sister that she is 2 years older than her, and she was born also in June. So she's the second. What? Tell us about your educational background. Where did you go in terms of school? Si puedes contarnos despacito que tengo que tomar notas tu carrera educativa, o sea, cómo te educaste, entonces el colegio, universidad, etcétera. Bueno, pues toda mi vida estudié en un mismo colegio, aquí en, pues cerca del barrio, un barrio cercano, que se llama El Parque. Espera. All my life I have studied in the same school, that from primary to high school, that is in a close neighborhood. The name is El Tang. Y me gradué a los 16 años, de 11, y a los 16 años entré a la Universidad Nacional de Colombia a estudiar trabajo social. Okay. She graduated at, she finished her high school at 16 years old, and she started the university. She currently study at National University of Colombia, and she is studying social work. Wonderful. Colombia has had so many political struggles with FARC and this group fighting this group and that group fighting that group. Has that affected your educational process? El hecho que Colombia ha tenido tanto conflicto armado, en particular, ella se refiere a las FARC, pero también con los paramilitares. Y bueno, el conflicto armado colombiano, ¿ha tenido algún tipo de impacto en tus estudios? Pues, digamos que concretamente en términos de yo no poder ir a estudiar y demás por alguna situación violenta, no. Pero sin embargo, este es un tema que incide mucho en nuestro proceso educativo. O sea, hablar de la historia de Colombia
Espera. In a practical way that I can't go to study or I can't go to university or can't go to school, no, I could go and I had no problem. But there is an impact of on the, puedo decir, en el sistema educativo. Sí, sí puede ser el sistema educativo, pero también como en lo que aprendemos. But it has an impact on the educational system and in particular on the learning contents of my education on the east, for example, on history. Y eso de alguna forma como que incide en las formas en las que como que uno asume la educación misma o de alguna otra forma lo que quiere ser. O sea, igual para que tú resumas, Dani, o sea, como que de alguna otra forma entender como la violencia del país y problematizarlo me ha hecho como desde el mismo proceso de aprendizaje en la escuela, pero también en otros escenarios, como tener una postura crítica y decidir poder estudiar y hacer cosas para poder transformarlo. So, she said that the presence of the conflict in Colombia has had an impact on some way her decisions about what to study and what to do to transform the reality and to transform what is happening in Colombia. Mm-hmm. And what form has your activism taken? What are your causes? ¿Qué forma ha tomado tu activismo, tu movilización, tu forma de actuar en la, sí, de actuar? And the second question, can you repeat, please? That's good. Okay. Yo siento que ha pasado por varios lugares. O sea, creo que el primero tiene que ver como con mi infancia, que era como hacer parte de escenarios de participación promovidos por ONGs, por organizaciones no gubernamentales. So it's like in different steps. The first step is about childhood and to be part and participate in participation process organized by NGOs. Que, digamos, de alguna otra forma tenían un sentido, por así decirlo, como asistencial. O sea, eran procesos que yo vivo en un barrio marginal al sur de la ciudad, que es pobre, bueno, como que hay varias formas de definirlo, pero también formas muy estigmatizadas a la vez. Pero eso ha hecho que vengan organizaciones como ayudar, y parte de esos procesos de asistencia de esa organización era promover escenarios de participación para los niños y las niñas del barrio. Ese fue el primer espacio en el que estuve. Okay, so at the beginning, the organizations where she participated were assistential organization that come on Skype. I need to pause. Yes. Can you listen to me? No, it was it. So start over. In the beginning, were organizations about childhood. Yes, and it's assistance organizations
that try to help poor children and poor people. It's a stigma idea, but because she lives in a neighborhood that is in the borders in the suburbs of Bogota, is a neighborhood that is recognized as poor with a lot of different social problems. So there were a lot of NGOs that went there to help people. And so she started in this way, with this kind of organizations. Igual, como que sigue, o sea, yo siento que hay como otra etapa, que igual también es como en el mismo proceso, pero como que asumo un lugar distinto, que es ya como de formación mía para poder tener otro rol de formación con más niños y niñas en el barrio. O sea, es que en este primer proceso, cuando era niña, eran señoras como voluntarias, vecinas, a las que les daban como unas guías y ellas las ejecutaban con nosotros. Pero luego, cuando yo ya tenía como entre 9, 8, 9, 10 años, se empieza a transformar esto y empiezan a formarnos a nosotros para que seamos nosotras quienes hagamos estos procesos de liderazgo y de enseñanza a los niños del barrio. So, there, in the first process during the childhood, she was trained by some women that were neighbors. So these women were mothers or mothers, and these women received a manual, a book, some instructions from NGO to train the children. The second stage is when she was around 8-10 years old, and the NGO started to train her as a leader. So she started to have this training to teach to other children about rights and sobre qué te formaban. Sobre eso era lo que ahí fue cuando empezamos a trabajar esta figura del mentoreo. Entonces era como, sobre todo, como empezar, que creo yo que ahí es cuando está la otra etapa, como este proceso de identificación con gestores de paz, como empezar a construir una identidad como propia alrededor de hacer parte de un proceso, que entonces como identificarnos como gestores de paz, pero además como mentores. Y en los temas entre los que hablábamos era, en ese momento hablábamos como de valores, como el respeto, de la solidaridad, de la honestidad, de la verdad, bueno, este tipo de valores. Y también ahí, sobre todo, empezamos a hablar del código de infancia y adolescencia. Entonces hablamos de esto de la mayoría de edad, bueno, todas esas cosas, los derechos. Perdón. She's a really talkative. Hablar poco para mí es difícil. So, during this process, I can speak about three different topics. The first topic is she was trained as a mentor. So the mentor trained other children, and in this process, the first thing was to create, to construct an identity to be a gestor de paz. That the meaning is a peacemaker, as a peacemaker. Because the movement, the name of the movement is Niños, Niñas y Jóvenes Gestores de Paz. Girl and boy, child, youth, peacemakers, social movement. So that was to create identity. The second topic was around values as respect, honesty, solidarity, truth. And the other was about the national child rights. I think the name is the child policy. So they start to know about the law
the Colombian law about child rights. Well, who were these NGOs who developed these guidebooks? Were they Colombian or were they from another country? La ONG era colombiana. ¿Cuál era la ONG? ¿Era colombiano o era de otro país? Pues Visión Mundial, yo no sé dónde nace. Es una ONG mundial, pero tiene sede acá en Colombia. Is the NGO is World Vision. That she doesn't know where it is from, but there is a group in Colombia. There is a Colombian World Vision. But it's Norwegian. Hmm? It's from Norway. Ah, it's from Norway. Is that what from you said? Norway. Is that what you... Wait, I'm... I think World Vision, I think it's from U.S. How do you spell the name of the NGO? Oh, sorry, my pronunciation is really bad. No, it's fine. World Vision. World Vision is World Vision. I can't. World Vision. So it's probably an international NGO. International, yeah, of course. Uh-huh. It's an international NGO. Okay, and we can look up where it's headquartered. When they're talking about being a peacemaker, okay, good. What are some of the important techniques, tactics that you learned that other young people should know about being a peacemaker? What are effective tactics? Okay. En World Vision, o sea, cuando tú aprendiste acerca de gestores de paz, ¿cuáles técnicas, cuáles estrategias crees que son importantes que tú aprendiste que otros niños no tienen? Sí. Can I say that what is the difference between her training with other children that didn't have the same training? No, what I'm interested in, she learned how to be a peacemaker. So, ¿cómo aprendiste a ser gestora de paz? What are some tools? What are some actions that I can learn to be a peacemaker? ¿Qué puede aprender? ¿Cómo puede aprender a otra persona a ser un gestor de paz? ¿Cuáles estrategias tiene un gestor de paz? Bueno, yo es que igual creo que eso falta como acercar la otra pregunta a esos otros lugares, ¿no? O sea, porque luego ya viene Ani cuando como que ya hay como este proceso de separación con el mundial y empezamos a articularnos con otros procesos territoriales, pero en general... Espera. So there is because in the previous question she missed a piece. So there is the third stage, and the third stage is when the NGO has less power, less influence on the movement, and they start to articulate their action also with other organizations in the community. I will ask her if she wants to speak a little bit more about this third stage, okay? Sí. Bueno, ¿quieres hablarme un poquito más de esta tercera fase antes de contestar la otra pregunta? Pues el tema es que después de que hay este proceso de formación como mentor, entonces una ya como que construye o creaba su propio grupo de multiplicación. Entonces, básicamente era como buscar un lugar en el barrio donde poder hacer el taller y convocar a los niños y las niñas cercanos o que conociéramos o que también estaban afiliados a ese mundial a participar en esos talleres donde enseñábamos pues como lo aprendido. So, when she was trained as a mentor, she could create her own group of children that were children that live in the close to her house and start to teach what she had learned. Después de eso, llega el momento donde Visión Mundial tiene
me da influencias sobre ustedes. Sí, como por cosas de la institución, como que se va el profesional de desarrollo que siempre nos acompañaba y como que hay una ausencia un poco de la institución en el barrio. Y ahí es cuando los que estábamos formándonos como mentores desde hace años, pues como que decimos, podemos hacerlo sin ellos. Y ahí empieza también como, y ahí se transforman varias cositas que hablan sobre todo como de nuestro lugar de jóvenes, del lugar también que le damos a los niños y las niñas, un poco también el cómo nos veía la comunidad. O sea, en ese momento era mucho más fácil que dejaran ir a los niños y convocaba y se mundial, que si lo convocábamos solamente como pelados y peladas del bar. Pero esto hizo también que nos juntáramos mucho más con otros procesos locales, con la casa cultural, con la mesa, bueno, con otros procesos. So there is a third step, one world vision for internal reasons has to left the neighborhood. And the group of mentors were alone, so they decided to carry on with their experience. And they started to have a reflection about youth, childhood, and also to articulate with other experience in the social experience in the neighborhood as a cultural center, but also some other organizations that are fighting for the environment. And in this process was, in this moment was easier to work with children because the neighbors know them. So it was easy. Okay, ahora sí, estrategias para ser gestor de paz y cómo es ser gestor de paz. Maybe now I am asking her about the strategy. Maybe give us an example. There was a conflict between this gang and this gang, and we did this and we made peace. So maybe there's a specific example. Ok, ¿se puedes dar un ejemplo de cómo ser gestor de paz? O sea, que un ejemplo, ¿puedes explicar qué es ser gestor de paz? Porque creo que es eso complicado. I ask her to explain what is the meaning to be a peacemaker for... Ok. Bueno, ser gestor de paz, yo creo que hay, digamos que lo principal es como este proceso de identidad, ¿sí? De reconocimiento como gestor de paz, y eso significa como que, bueno, aparte de que yo me siento parte de un grupo y es una identidad que reconoce en mí que yo puedo construir paz, que yo puedo hacer algo transformador y que puedo cambiar. Y eso significa que el gestor, la gestora de paz, nosotras tenemos como una visión, como una forma de ver el mundo y bueno, el barrio en general y como nuestra cotidianidad de una manera como crítica y como, sí, como un poco cuestionando y problematizando. Y esta misma visión y esta misma identidad como gestor de paz hace que el gestor de paz entonces lo que hace es buscar transformar esas cosas que consideramos que no están bien en la realidad. Listo. Piensa a un ejemplo práctico mientras tanto. So, to be a peacemaker, the main meaning to be peacemaker is to have identity, and this identity is given by being part of a group, and this group, the goal of this group is the peace building, to build peace. In this way, and when they speak about peace building, the meaning is to have a special or a particular vision of the world that try to question and to problematize the reality and to be critic about
the reality that they live. I ask her now to do a practical example. Por favor. Por ejemplo, entonces nosotras buscamos que los espacios, o sea, que los talleres, los grupos de multiplicación puntualmente, sean lugares en los que tanto nosotras como mentores, pero también los niños y las niñas, sean escuchados y reconozcan, o sea, y como que se den cuenta que tienen la capacidad de hacer cosas para ellos mismos y para el barrio. Entonces, por ejemplo, en el barrio no hay muchos escenarios como de deporte o recreación garantizados. Apenas hay unas canchas dobles, hay unas canchas de fútbol. So, what they do, they organize some workshop for children, and in this workshop they try to make to listen to children, something that is not usual, and in this way children also can understand that they can be heard, can be listened, and can do something for themselves. And in the neighborhood there is no space for sport, so okay, no hay espacio por el deporte, darling, y ni tampoco y tampoco como escenarios de formación deportiva, o sea, tanto en el espacio de infraestructura, pero tampoco existen espacios como donde enseñan a los niños o a las escuelas pues, de formación deportiva. En ese sentido, como en ese mismo diálogo y demás, bueno, como que pasan dos cosas, que todavía pasa. Antes y después de los talleres de gestores de paz, siempre los niños y las niñas quieren jugar fútbol, entonces como que siempre antes o después del taller jugamos micro, y en esas conversaciones y en ese jugar es como, no, pues a mí me gustaría entrar a una escuela de fútbol, pero es que las escuelas de fútbol son caras. Y las escuelas de fútbol pues son para los niños y las niñas que tienen plata, o toca salir del barrio, o toca, bueno, digamos que ahí hay gente que no había acceso a ese deporte que les gustaba mucho. So, in the neighborhood there is no sport training, there are and there aren't any kind of infrastructure to do sport, neither schools for the school for sport. It's like clubs, sport There's clubs. None of there that. Aren't. Okay. Nada. So nothing. So in the after the workshops, always there were two important things. One was that always children wanted to play football, and second, during the dialogues with children, always the mentors listened that children would like to participate in a club, in a football club. They would like to learn how to play football and so on. But for economical, for money reason, economical reason, because their parents couldn't afford to pay a school or this a club, or the clubs were too far from their home, they couldn't do it. So, entonces, nosotras a partir de eso y como también desde algunos como saberes o pasiones de amigos que hacían parte, que hacen parte del proceso de gestores de paz, por el fútbol, o sea, como que porque siempre juegan micro en los fines de semana, o es un deporte que igual es bien popular, o sea, hace parte de la cotidianidad del barrio, dijimos como, pues entonces, ¿por qué no que haya una escuela de fútbol de gestores de paz? Que haya un espacio de gestores de paz dedicado a jugar fútbol, pero también a aprender a jugar fútbol y también a formarnos deportivamente. Entonces, so, the mentors, the group of mentors,
And some other friends that were involved in football because they like, because they played, decided to create a football club in Potosí, in their neighborhood, and is a football club that is of peacemaker social movement of their group. So they started this experience and they create this club where children can train football and play darling. Y entonces desde ahí en el espacio, en uno de los únicos espacios que hay deportivos en el barrio, que son las canchas dobles de Potosí, hace 4 años tenemos la escuela de formación deportiva, o sea, de sobre todo de entrenamiento de fútbol y para que los niños y las niñas jueguen fútbol. Y entonces, por ejemplo, ahí el tema del fútbol y el tema del deporte también se ha convertido en un lugar en el que podemos también aprender y enseñar cosas transformadoras. Entonces te habla de un fútbol, digamos, un fútbol distinto al que existe como de manera moderna o impuesta socialmente, que es el fútbol popular. Y entonces es un fútbol que tiene una apuesta, o sea, no es como que los niños jueguen por lugar, sino que los niños y las niñas juegan por la paz, los niños y las niñas juegan por apropiarse del barrio, por apropiarse de la cancha, y esto ha servido a que haya una apropiación distinta de las canchas, que igual en las canchas dobles también hay temas como el microtráfico, hay varias cosas ahí complicadas que con la escuela han logrado como apaciguarse un poquito. Y también ha servido al tema de como estas apuestas ambientales que también hay en el barrio, puntualmente con la montaña. So the club, the football club has is not like a traditional football club, but is a popular football club that is from popular. It's not because it's famous, but because from it's the people, grassroots, from the people. Yeah. So and it's different from the main football that we know because he tried to because they teach and children learn how to transform their own reality, but also they play, not just to play, but they play for peace, they play to leave the neighborhood, to be part of the neighborhood, and in this way, the football field that is present in Potosí has also changed their daily life, and also some micro narcotraffic dynamics. Interesting. So y ha permitido también como encontrarse con más procesos. Hay un campeonato que se llama Liga de Fútbol Popular que está en toda la ciudad. Entonces es como nos encontramos todas las escuelas, como las gestores que trabajan por temas comunitarios, ¿para qué? Para alrededor del fútbol, y se hace igual también como que está este tema igual del encuentro con otros territorios, con otros equipos, no tanto desde el lugar de la competencia, sino del intercambio territorial, de conocer como cuáles son los trabajos que hay en los otros barrios y demás. Y esto ha servido a que se cambie un poco esta visión de la competencia, pero que también igual este tema de poder igual jugar con otros equipos y demás, que es una cosa que es una de las cosas que más motiva en el fútbol. So, just a moment, because there is a word that I need. So, this process was not just it wasn't just a sport process,
And they started to have contact with other clubs, popular football clubs around the city. And these meetings are not just for the competition to play football, but it was more a exchange between different schools, so they can they could know different realities from the city, but also different social processes that the different club football club can develop in their communities. So the football club is not focused on the competition, but more on the exchange. Got it. About what? Y también. Go ahead. Y también ha servido, por ejemplo, a una como de esas banderas que hay en el barrio por, digamos, por otro conflicto que tiene que ver con lo ambiental. Y es que muy cerca a las canchas, justamente donde está la escuela, durante muchos años se hizo minería a cielo abierto. Y gracias a la movilización la minería salió, pero ahora queremos que esta montaña donde hubo minería se proteja y se convierta en un parque ecológico para que no construyan casas, para que, mejor dicho, no se dañe y pueda mantenerse la protección de este ecosistema. Y, por ejemplo... Football club, it was useful also to face an environmental conflict that is present in the community. Some years ago, there in the community, really close to them, there was a mine. An open mine. Yeah. We say open pit mine. Okay. And community mobilization stopped the activities of this mine, but now they wanted that this mine they wanted that the mine is transformed in a park, ooh, in a communitarian park. Wonderful. Yeah, I know. Entonces, una de las formas que hemos encontrado, pues que además de encontrar, es como esta montaña es muy importante para todo el barrio porque desde siempre la gente sube mucho a la montaña, es un lugar bien, bien bonito y significativo. Y por eso no queremos que haya minería ni que se dañe, sino que esté abierta a la comunidad, pero que también se cuide como las especies que hay, porque, digamos, ambiental y ecosistémicamente es muy importante. Entonces, a través de la escuela de fútbol, yendo a jugar fútbol allá, entrenando allá, invitando a otras escuelas allá, se ha podido como visibilizar y contar qué es lo que queremos que pase en esa montaña y así aportar como a la defensa de esa montaña, al cuidado de esa montaña. So, and the club, the football club has become a way to protect the mountain. This mountain is really important and has a symbolic meaning for the community. And the community want to take care of the mountain, but also of all the species and the particular micro environment of this part of Bogota. And so what they do is that they are going and they play there, they training in the mountain, and that is also a way of caring of the mountain. Es una manera de tener cuidado de la montaña, ¿cierto? ¿Cómo se llama this montaña? ¿Cómo se llama? Queremos que se llame Parque Ecológico Cerro Seco.
corruption. They want to call him ecological park. Cerro Seco, that is a dry mountain, because the Cerro Seco, porque es muy seca, ¿cierto? La tierra, el sí, micro no, clima. O sea, como que la capa de tierra es muy delgada, entonces por eso como que están fácil hacer la minería. Y las especies, es como un desierto verde, por así decirlo. Is because okay, it's like the importance of dry, the word dry in the mountain dry is because the soil is very the part of the soil is very thin, and it's like and very dry, and it's like so a green desert. Y tiene que ver mucho también con el clima. Entonces, and it's aquí very venteaba mucho. With the weather. Venteaba mucho y es como un lugar estratégico para los páramos. O sea, es como un lugar estratégico entre los cerros orientales, que son las montañas como de Bogotá más conocidas, y los páramos, que son también como vitales en términos más bien de toda la región andina. Entonces, and it's a really important, it's a very strategic place. It's very windy and it's a very strategic place because it is in the middle of the Orientales, East mountains, East mountains and Páramo. Is a wasteland. And a wasteland. Yeah. So it's in the middle and is important, that is the importance of that part. Is it a wasteland because of natural climate or because of what the humans did to the mountain? No, sorry, it's not that. Is it? Nos trajeron este. Is páramo, how can I say it? It's natural or artificial? Is natural. Okay, got it. About what percent of the mentors and the people in the soccer clubs are girls, women? Oh, can you repeat, please? Yeah. In terms of the group of mentors, the group of children who play in the soccer clubs, about what percent are female? Niñas. En el grupo de mentores y en la escuela de fútbol, ¿cuál percentual son, cuántas son las mujeres? ¿Cuál es la percentual de mujeres? Bueno, en los mentores y en los grupos de multiplicación, la mayoría somos mentoras, o sea, ahorita hay como tres hombres, y dos, cuatro y seis mujeres. Y en los niños y las niñas, pues igual la mayoría son, eso sí, no tengo muy bien el cálculo, pero además entre niños y niñas hay como 50 niños y niñas. Y en la escuela de fútbol, eso es, de hecho es interesante, porque mayoritariamente hay hombres en la escuela de fútbol, pero desde el año pasado se creó un equipo femenino, que igual es entrenado por hombres, digamos que la única mujer que participa como activamente, como profe, por así decirlo, soy yo, pero yo no hago entrenamiento deportivo, sino que ayudo como en cosas logísticas, soy quien hablo con las mamás, soy quien toma las fotos, soy quien acompaña a los niños cuando van a otros territorios, pero no tengo un lugar tan deportivo porque no sé jugar fútbol. So, there are three groups. There is mentors. Mentors, the majority are women. There are three men and six women.
In the workshop, that are another group where mentors train children, la mayoría en los grupos de multiplicación son niñas o 50 y 50. Yo creo que es como 50-50. In these groups, these workshop groups, is 50-50, more or less. And in this football school, the majority are men, but last year they created a football team, a women football, a female wi football team. The majority of trainers are men, and she is the only woman, but she is not training for football, but she is more she has a logistic task, and to speak about with the families and so on. I would like to when she was sharing, I remember something that a girl told me 4 years ago about the school, and I will cry, I guess. Sarita, quando scrivimos la ponencia, this girl, the name is Sarita, she was 6 years old, I guess, 4 years ago or seven. And she told me something that it was they created this school to show to their school teachers that also girls can play football. And it was a way to empower girls. So I Wonderful. think that was important. Che Very Sarita mi important. dico che era una forma di mostrare a los profesores de la escuela que también las niñas podían jugar fútbol. Era una forma de empower las niñas. Sí, la verdad es que What other environmental issues are people talking about in her barrio? How is climate change affecting it? How are people organizing? Okay. ¿Cuáles son los otros problemas ambientales que son presentes en el barrio? Y how people talk about climate change? What are the climate ch like drought, floods, getting Ah, ¿y hotter? cómo? ¿Y si hay impactos y cuáles son los impactos del cambiamiento Sí. climático, del cambio climático? Bueno, ahí es. Pienso respuestas muy largas. Pero es que eso me hace pensar incluso también como Just a en. moment. Alarly, ¿me puedes dar respuestas largas? El problema no son las respuestas largas, pero dame una frase, párate, la traduzco, otra frase corta, yo la traduzco, eso es el. Bueno, perdonen. Digamos que la forma, al menos en la que Gestores de Paz en su momento empezó a trabajar el tema del ambiente, era puntualmente como con esto que tiene que ver con esos lugares individuales, que era, por ejemplo, el tema del reciclaje en un primer momento. So the first step that the peacemakers group, the first way that they approach the environmental problems was from an individual perspective. So they start speaking about recycling. Luego vinieron ya, que igual es importante, pero luego con todo el tema de la movilización por la minería y con este cambio que nosotras tenemos de gestores de articularnos a otros procesos, como que empezamos a trabajar también todo el tema de la defensa del territorio, como sumándolo al trabajo por el medio ambiente. So, ¿en qué año tuvo la movilización de la Palamina? En el 2015.
In 2015, they had the community had a strong mobilization and protest against the mine. So in this moment, they start to work other kind also of topics in the movement. And one of these was the defense of the territory. The defense of the territory, and they start to articulate with other organizations in the community. So also they integrate the environmental discourse, the environmental problems. Y entonces cuando empezamos a trabajar con otros procesos del barrio que hacían otras cosas distintas a las de nosotras, empezamos a hacer más. Hacer recorridos a la montaña, a ir a una escuela ambiental y empezar a hablar de siembra, de soberanía alimentaria, y a empezar a visibilizar la importancia de que se proteja la montaña y de que se consolide el Parque Ecológico Cerro Seco. ¿Y la escuela ambiental qué hace? ¿Te acuerdas cuando íbamos a sembrar? Sí, sembrar y... alimentación. Soberanía alimentaria. So, with the other organizations that she calls process, so the other organizations that are present in the community, they start to organize some visit to the mountain to let children know about the mountain, the park, and to go to an environmental school that is a popular environmental school that is present in the neighborhood. And in that school, they teach children to plant seeds. Seeds, how to seed. Yeah, how to grow plants from seeds, like trees. Yes, yeah. The process of making plants from seed. Right. And the other is the... Just a moment, because I don't know this word in English. What is it in Spanish? Soberanía. That is sovereignty. 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 Means having control of. For food. Oh, food sovereignty. Yeah. So you grow a vegetable garden in your neighborhood. Yes. Yeah, yeah. Great. And so with this other organization decided to protect the mountain and to start to build, to construct the ecological park. Ustedes han hecho el proceso también de la construcción del parco, ¿cierto? Del parco Cerro Seco. Pues, un poco el tema de pensarlo y soñarlo. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos es como hacíamos cartografías con los niños y las niñas, reconociendo las especies, o sea, cuáles son las plantas que viven, las aves que viven, y sobre todo que haya como como esta multiplicación, como este voz a voz, de que los niños en sus casas, en sus escuelas, en la comunidad, en el barrio, cuenten que esa montaña es importante y que queremos que sea un parque ecológico para que se proteja y para que también se garanticen derechos ambientales para nosotros mismos. So, what they do is try to image and dream this park and for example, to do that, they did a cartography with children, where children had to identify plants and birds from that place. And the idea is that children could teach to the others, their families, their friends, their neighbors, about the park, about the importance to defend it, to leave it, and to have it in the neighborhood. What's the role of government in who owns the park and the government in the ecological schools?
Okay, ¿cuál es el rol del gobierno en el parque y en la escuela ambiental? Bueno, en la escuela y en los procesos que hay en el barrio no hay ninguna, o sea, no hacen parte de eso, son procesos totalmente autónomos y comunitarios. Y So, wait. In the process, in the ecological school and in the neighborhood process, the government has not any kind of role. It's autonomous and community process totally. Y respecto a la Dinero, montaña, where's the dinero? Money, Yeah, how do they fund it? ¿cómo se financian Bueno, ustedes? hay como diferentes cosas. O sea, está el tema de, es que ahí es curioso el tema de la institución, pero está el tema de, perdón, es que mi abuelita me trajo comida. Just a Está el moment, tema de. the grandmother is coming with food. La abuela. Gracias, abuela. Déjame la chenta, me lo como. Ya subo, ¿sí? Es que todavía no me he desocupado. Perdón. Ah, bueno, entonces bien. Oh, no, ahorita lo como, ahorita, abuelita. Gracias. Gracias, abuela. Perdón, mi abuela me traga más. Entonces hay procesos como de autogestión, pero también hay acompañamientos de organizaciones como por ejemplo Visión Mundial, que no es una organización del gobierno y que sí hace algún tipo de acompañamiento económico. Pero también hay otro tipo como de acompañamientos que pensaba yo, por ejemplo, en el proyecto que hubo el año pasado, Dani, ¿te acuerdas? Con la Universidad de Queens, que bueno, fue más bien como una iniciativa internacional que hizo que hubiera un enlace con instituciones del Estado, como por ejemplo el Centro Nacional de Memoria Histórica. Entonces, ahorita, por ejemplo, estamos trabajando en acompañamiento con ellos. Y, por ejemplo, a veces el distrito también hace como convocatorias y una presenta el proyecto y si pasa o no pasa el proyecto, como que le dan o no le dan a unos recursos. Pero muchas veces esos recursos, nosotros perfectamente todavía tenemos pinturas de hace 5 años. Entonces, también son esas formas como propias que uno encuentra de trabajar optimizando recursos. There are four, she identified four different ways. One way is the self-organization. They organize themselves and try to find different foundings. The second is through the collaboration with some NGOs like World Vision that sometimes give some some fundings to them. Last year they could participate in an international project that was with the Queen's University from England, I guess, or from Ireland, I don't remember. And in this occasion, they could have a relation with the Memorial Center, that is a governmental institution. So they had some fundings because it was an international project. And the other is when they participate in some the council of Bogota Council call for projects, and the project who win at the council give some fundings to develop the same project. That are the four ways. What international groups do you look to, environmental groups or children's rights groups that you learn from, like on social media? Who's inspiring to you, informative?
Can you repeat, Yeah. please? What international groups does she look to for information and inspiration about the environment and children's rights? So if she's Googling, who does she look for? Okay, national or international? International. Okay, si tú, ¿en cuáles grupos internacionales te inspiras para los derechos de los niños y para los derechos ambientales, para los grupos ambientales? Si tienes como unos grupos internacionales a los que haces referencia. Pues digamos que es curioso porque no, o sea, yo siento que todas las apuestas y motivaciones son sobre todo como locales y comunitarias y territoriales. Claro, ya después me da igual como que se entera de lo que pasa nacional, internacionalmente y siente que hay ciertos grados de identificación, pero como contactos, motivaciones así puntuales que yo piense, pues no recuerdo. She said that the majority of the process is local, community, and territory. That she knows that there are other experiences around the world, but in Colombia, but all the process is in particular a communitarian and territory Local, process. Wow. local. Local. Yeah, I would say the most well-known youth climate group is Fridays for Future, Greta Thunberg, and people doing strikes, demonstrations during school time. Has that had any activity in Colombia? Okay. Bueno, ella se refiere al grupo de jóvenes que es el más famoso en el mundo, que es lo de. What is the name of her country? Greta Thunberg, the Greta Swedish girl. Thunberg. De Greta, que es cuando hacían el viernes, los paros el viernes para el cambio climático. Y que están todavía haciendo el paro de la escuela para el cambio climático. ¿Cómo es la situación de eso en Colombia, si tú sabes? No sé mucho. Alguna vez nos invitaron a un espacio para hablar como de esa problemática puntual, pero más bien fue como a socializar nuestra experiencia, pero así como tener mucha información o estar muy cercano, no. That she said that once they were invited to in a place where they were speaking about that, and they were invited to share their experience, but she really doesn't know about something that happens in Colombia about the Okay. Friday for Future or. Okay. Do you think of yourself as a feminist? ¿Te piensas como una feminista? Sí, digamos Bueno. que el tema del feminismo. Bueno. El tema del feminismo es algo. Es que es curioso, eso me parece muy hermoso el feminismo. Que es como que cuando una se va acercando en términos más concretamente políticos o académicos, de conocer las bases teóricas o las bases históricas, empieza a haber un proceso de identificación más, como más concreto y más, ¿cómo decirlo?, como más abiertamente. Pero cuando una revisa, o sea, yo me pongo a revisar la historia de las mujeres de mi familia, o los lugares que una ha asumido y ha decidido asumir. Espera, 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 espera. Ay, perdóname, perdóname. No, her way to speak is really amazing, and I am not able to translate this thread of her words and her way to communicate, so I'm so sorry. Oh, no. And for this reason, it's also quite difficult to translate her. So.
So she said that the topic of feminism is something really interesting and that she likes. And that is that the topics that are politics, historical, and really concrete are became also a process of identification, es un proceso personal de identificación, ¿cierto? That is a personal process of identification. And also, but if she looks at the women from her own family, si miras a las mujeres de tu propia familia, pues no logra ver cómo han, digamos, sobrevivido, y es porque creo que hablar de supervivencia de las mujeres en este mundo patriarcal es pertinente, pero cómo han sobrevivido, han sido tan fuertes y han incluso, desde lugares muy cotidianos, de crianza, transgredido como estas normas que demandan que las mujeres no pueden hacer muchas cosas. So, also in her own, in the members, the female members of her family, she can see how women have survived because she say it's appropriated to speak about surviving for women, because we live in a patriarchal society, so really women have survived. And but it's possible to see how women have been strong and have and women have transgress yeah. Means go against. Yes, yes, the norms, and they did it in a play in the caring place of the family inside in the same place that women were put. But from that it was a nurture, a caring role, they start to transgress the norms. Y ahora también en los escenarios organizativos y en los escenarios pues como más comunitarios, incluso también como de amistad. Y es que como que, o sea, yo siento que la forma en la que yo he asumido el feminismo en mi vida es como esa búsqueda como por la, como por esa transformación de las relaciones de una manera más justa y equitativa en la que dejen de primar los intereses masculinos. Entonces, so, in the and that is possible to see it also in the community and organizative place where, and I assume feminism in a personal, from a personal search that is to transform my relationships in a more equitable way that is different, totally different from a male perspective. Could you say more about what that perspective is and why women are the majority of the climate, young climate activists around the world? Okay, puedes hablar un poquito más sobre esa perspectiva y por qué crees que las mujeres son mayoría en el ¿me escuchas? Me causaron las 12 en internet. Yo. Ah, ya. Hola.
Hola. Hola. Hola. Hola. Oh, ¿me escuchas? Hola, es que se... Ya, te escucho. Ya. Yo te escuché hasta que hablara más de esa perspectiva y otra cosa más, pero no alcanzé a escuchar la otra pregunta. Listo. Y la otra cosa es si puedes hablar de esa perspectiva y si puedes hablar y por qué, en tu opinión, la mayoría de las activistas en el del cambio climático son mujeres. Bueno, entonces un poquito lo que iba con lo otro es como que eso ha hecho que incluso como que en términos del trabajo pedagógico, político y barrial en general, territorial, me entienda mucho mejor y además hable de que con las mujeres, o sea, que trabaje mucho mejor con las mujeres y conecte mucho mejor y demás, pero también ha hecho que con los hombres con los que trabajo, son hombres que de alguna u otra forma procuran, en parte de sus, por sus, en sus apuestas políticas, no reproducir estos, como estos valores patriarcales que nos han sido impuestos a las mujeres y a los hombres. So, this her feminist perspective and identification helps her in two different ways. First, in her pedagogical, political, and territory work in the community, and in the way that she relate to other women, that she has a better relationship with other women, but also in the men who works with but also with the men she collaborate with, because they are men who try to break the reproduction of patriarchal schemata. Y respecto a porque creo que la mayoría de las, si es ese, como porque creo que la mayoría de las activistas ambientales, sí. Yo creo que hay varias cosas. Una tiene que ver como con esta relación de cuidado, no sé si relación, sino como este lugar de cuidado que es dado a las mujeres. Entonces, claro, por una parte sí es impuesto, pero por otro lado también son lugares que nosotras hemos igual de alguna u otra forma decidido asumir, más allá de la imposición, sin dejar de cuestionarlo y criticarlo como una, como un posicionamiento político. Entonces, como, y entonces en ese... So, she thinks for different reasons. Excuse me, tell her she can eat comida while you're talking. Go ahead and eat. Ah, que puedes comer mientras hablas. Ah, bueno. So, the first is because of the caring relationship, the caring role of women. So, that is the caring role of women has been put on women, but also women choose it and has decided to have it. So the first thing she say it is because of the caring role. Can I say caring role? I would say nurturing. Yeah, they're caring people, nurturing. They're nurturers. And they assume a nurturing role. Yeah, sure. Nurturing role, yeah. Entonces, como con estos lugares de cuidado y con esta relación de cuidado con la naturaleza y con el ambiente, de alguna u otra forma, siento que es algo que las mujeres, incluso desde esta apuesta reivindicativa, buscamos o nos, ¿cómo decirlo? Nos limitamos menos que los hombres al asumir sus lugares. O sea, quiero decir, el tema del cuidado del ambiente, el tema del cuidado de la naturaleza, significa entonces como una motivación política para defender el ambiente y para hacer activismo por el ambiente.
que siento que es una diferenciación que hay con los hombres, porque los hombres No, no vemos te otro. entiendo. O sea, el tema del cuidado, de esto que hablo del cuidado, ¿sí? El tema del cuidado, del asumirlo, del cómo trasladar esa relación de cuidado con el ambiente, de alguna, o sea, se convierte en como en una motivación política para defender el ambiente y para trabajar por la defensa del ambiente. Annie's brain is thinking, thinking, thinking. Yeah. Una gran práctica del inglés, Andrea. Yeah. So that nurturing role as that women has assumed has been transferred also in the environmental context. So in this way, it became a political motivation to act. So it's like there is a relationship between feminism, what I understand, okay, before in English, in Spanish. Así que de lo que yo entiendo hay una relación entre feminismo, entendido como un rol de cuidado de la mujer también, y cómo este rol de cuidado de la mujer se transfiere a la protección del ambiente y al cuidado del mismo ambiente. Y siento yo que ahí va como lo otro, que tiene que ver como de pronto, sí, como este lugar de identificación o de empatía con este lugar marginal y de opresión que se le da al ambiente, porque de alguna u otra forma se puede hacer. So, because it's really important, and I will lose it. I will lose it. And she said that is because there is identification with the environment, because the environment is in a marginal place. Environment is discriminated as women have Yeah, been comprendo. discriminated. So Sí. there is identification Yeah, with. right. I think that's muy importante. Sí. Entonces, siento yo que también por este lugar de identificación y empatía con el ambiente, esta es entonces otra motivación política para defenderlo y para hacer trabajos y para trabajar alrededor de la defensa del ambiente. Lo otro que creo que So tiene que ver. that is the so there is this identification and empathy with the environment is another political motivation to defend it. Right. Did World Vision have that kind of feminist understanding, or what was the influence for her to have a feminist point of view? Okay, can you repeat, please? Yeah. Sorry. So was World Vision, the NGO, the source of thinking about feminism, or was there another influence that influenced her definition of feminism? Yeah. Okay. So, darling. So, el hecho es, tu visión del feminismo llega desde World Vision o hay un'altra fuente di informazione, o sea, il tuo femminismo di dove nasce? Nasce da World Vision o qual fu il tuo percorso per arrivare a Or questo? l'università o La l'escuela. università o che altra cosa? Creo que hay dos fuentes principales. Una es estudiar trabajo social, que es una carrera feminizada, es decir, la mayoría de personas que estudiamos trabajo social somos mujeres. Y eso hizo que académicamente y en términos del debate y de conocerme con otras, pues reconociera el feminismo y empezara como a identificarme con él. Y el otro, que era el que ya había dicho un poco ahorita, es como el tema de encontrarme con amigas y con mujeres feministas y que en el trabajo y en el hacer y el conocernos y hacernos amigas, pues nos volvimos feministas. So there are two main reasons. It's not because of World Vision, but because
for her studies, in particular social work, where the majority of the students are women, and also all the debates, the discussions during the university were also about feminism. And the other reason is because between female friends and with other women, they start to be interested in feminism, so they start to discuss and speak about it and so on. FARC tried to have women commanders, men commanders, make sure that there wasn't violence against women in the villages. So FARC, I wonder if that was influential at all. What was the influence of FARC about? Yeah, because they would have like a woman commander and a man commander and make sure in the villages that women weren't, there wasn't violence against women. So they had kind of a feminist consciousness. Did that have any influence, FARC? Okay. Oh, darling, esta es una pregunta. O sea, siendo la presencia de las FARC, en las que en teoría las FARC tenían un comandantes mujeres, comandantes hombres, y también en los pueblos querían que hubiera comandantes tanto hombres como mujeres, o sea que los pueblos fueron gestionados como desde los hombres y desde las mujeres, ¿ha tenido alguna influencia acerca del feminismo? Sí. Pero el feminismo en mí, no sé. ¿En her, in her or in general? Either. Both, both. En las dos. En ti y a nivel nacional. Bueno, pues yo siento que igual el tema de estas organizaciones militares y demás, pues son tremendamente masculinizadas. Y en ese sentido, en términos políticos, pues una reconoce, pues digamos que uno alcanza a reconocer la importancia de que de un lugar distinto al que se da en estos escenarios a las mujeres. Pero en términos personales o en términos de que yo sienta que eso haya incidido mucho, pues también desde mi experiencia y desde lo que he sabido, que haya incidido mucho en los feminismos y en lo que se ha escrito y en las formas en las que yo lo asumo, las personas cercanas lo asumen, pues no, no, no. Espera, tú dices, en las organizaciones militares son masculinizadas, son masculinas. ¿Y qué más dijiste que me perdí? Que en términos políticos, que, o sea, que en términos políticos que se le dé un lugar importante, se le den estos lugares que ella menciona a las mujeres, pues es, digamos que se reconoce, como que, bueno, pues se ve, ¿sí me entiendes? Pero eso no siento que haya incidido en mí o en al menos lo que yo sé. Okay, she said that in the army organizations, in the army organizations, the majority are really male organizations more than women, and there is like a political place for women, but. And she said that at personal level, or also in what she has read about feminism, the presence of FARC didn't have an important influence or something like that. Comprende. I would say in Latin America, in terms of women's issues, violence against women and street harassment are the issues that I hear most. Is that true for Colombia, that people are organizing around that? Violence against women, street harassment, or is it something different? Street harassment, do you mean? Hey, baby, chica, chica. Okay. So, ella dice que en América Latina el problema principal por
para las mujeres ha sido la violencia, pero también ¿cómo se, los piropos en la calle, el hecho de ser manoseada en el de ser manoseada, así, así. ¿Eso vale también para Colombia o hay también otras formas, otras problemáticas relacionadas con las mujeres que son más típicas de Colombia? Sí. Pues yo siento que una de las cosas, bueno, el tema de pues todas estas problemáticas que mencionas en Latinoamérica definitivamente están acá. El tema de la violencia familiar, el de los feminicidios y demás. Pero yo siento, bueno, que no sé también si sea una generalidad en Latinoamérica, pero una cosa que es como hasta escalofriante y da mucha tristeza e indignación es como la normalización de la violencia, de esos diversos tipos de violencia a las mujeres. Y es sobre todo, y que culturalmente está demasiado interiorizado, o sea, es como los chistes, los insultos, sí, como que en la cultura está demasiado presente ese lugar discriminatorio con las mujeres, que incluso habla de sí, como de lo malo, de lo feo, de lo negativo. Y que eso evidentemente incide en la realidad, que es que están matando a las mujeres, que están violando a las mujeres, que están, bueno, todas las cosas que nos pasan a las mujeres por ser mujeres. So she said that yes, it's street harassment, family violence, feminicide, femicides, killing babies, oh, killing women, yeah. And but also she said that the problem is that there is a normalization of the violence against women, that and this violence has been naturalized culturally, so that, and that it can, you can see it in the jokes that are sexist jokes. Yeah, sexist jokes, in the way to insult the other. For example, say, oh, you are a girl child to a man. We say when, sissy. And to speak about women, to relate women to bad things, ugly things, negative things. So create a word, negative. Women are seen as subordinate and lesser. Yeah. Okay, got it. Where do you see yourself? What are you going to be doing 5 years from now? ¿Dónde te ves en 5 años? Bueno, en 5 años me veo como viajando. O sea, me voy a un lugar que no es mi barrio, aunque creo que siempre voy a volver a mi barrio, pero me veo como trabajando con niños y niñas, trabajando con comunidades y también estudiando. O sea, creo que quiero también, creo que trabajar con la gente y estudiar son cosas que quiero hacer toda mi vida. Entonces me veo haciendo eso. Aunque igual 5 años no está loco. So 5 years is not so far. So I see myself traveling. I see myself not in my neighborhood, but I know that I will always come back here. And I see myself working with children and community and studying, because I see myself always working with the people, working with the community and studying. Do you want to have children yourself? ¿Quieres hijos? No sé. I don't know. No, es algo que no he pensado.
This is something that I haven't thought about it. Right. So does the government acknowledge that there is a climate crisis and have a policy, or is the government not concerned about climate change? Odor de te perdimos. No, yo estoy aquí. Es que estoy buscando el cargador. Okay. I was laughing because I know the answer. No lo tenemos. ¿Será por la batería? Pero ya lo voy a conectar. Why don't you just say the answer? So, lo que te pregunta es qué hace el gobierno para el cambio climático y si el gobierno es consciente que hay un cambio climático y si está tomando políticas contra el cambio climático. Despacito con la respuesta, que tengo que traducirla. Bueno, creo que tanto este gobierno como el sistema mismo lo que hace es básicamente negar las problemáticas y negar las crisis. Entonces, el Estado, o sea, más que el gobierno, el Estado colombiano siempre ha negado el racismo, siempre ha negado la violencia machista, siempre ha negado todo este tipo de cosas y ahora, y también desde siempre, ha negado todos los conflictos socioambientales, nacionales y regionales que tienen que ver también con esto global. Entonces, niegan la problemática ambiental en el mundo, en el país, y eso significa que niegan la problemática ambiental en el mundo, que se puede traducir en el cambio climático. So, what the government do is the government, the Colombian government, but also the system, has always denied or reject the problems, the environmental and the crisis problems. Mm. So the Colombian government has denied or rejected the racism, the sexism, and the environmental problems in Colombia, but also worldwide. And so that is a way to say that they also denied or reject the climate change. Hmm. Triste. No, sí, este gobierno peor. This government is really bad. Oh my gosh. Okay, I'm finishing up. When you're reaching out to children to get children empowered and learn their rights, you use sports. What else works in involving children and making change and being peacemakers or whatever? Okay, which other activities do they do with children? How do you get children involved besides sports? Okay, ¿cómo involucras a los niños además del deporte? ¿Qué más hacen ustedes como grupo? Bueno, la escuela de fútbol finalmente es un resultado, o bueno, es como un producto pequeñito del escenario de participación grande en el que buscamos, sobre todo a partir de la escucha y del diálogo, se decía de manera colectiva qué más cosas hacer. Pero entonces, a partir del dibujo, de la fotografía, del diálogo, del juego, del cine, de recorrer el territorio, de como diferentes formas de participación y aprendizaje colectivo, digamos que es la forma en la que nosotras hemos construido y creemos desde años y creemos que sigue, desde hace años y creemos que sigue pasando, es la forma en la que los niños y las niñas hacen parte de y potencian sus lugares transformadores y pueden hacer cosas por la comunidad, por sus familias, por el proceso mismo. So, it's important to say that the school is a result of a wider participation
contest. So they usually do every week a workshop where they use drawing, photography, movies, cinema, but also they walk, they develop tour around the community or the mountain, and that ways are a collective and a participative learning that everybody learn from each other, and in this way children find their own way to transform their reality. Are the children who participate more likely to finish high school and go on to university? La mayoría de los niños son los que acaban el bachillerato y están entrando en la escuela, en la universidad, ¿no? No, bueno, los mentores, los que tenemos como este lugar un poco de planeación, de pensarnos los espacios de participación para los niños y las niñas, si estamos como, bueno, Valen está como en noveno y ya... Háblame de años, no de noveno, porque... Háblame de años. Zuli tiene 14 años y el más grande tiene 25, 26. Pero los espacios de participación para los niños y las niñas son para niños y niñas que están entre los... Mateo tiene 4 años, 5 años, y hasta Valeria que tiene 13, 14 años. Entonces, niños y niñas de diferentes edades que están en el colegio. Están en... So, aunque there are varios groups. The mentors are who planning and organize the workshops. Yeah. And these mentors are from 14 to 25 years old. And there is another group that is, they call this other group Seedbed, is the name of these groups because they are like a seed. And in these groups, there are children who are from 4 or 5 years old to 13, 14 years old. Come here. Goes over. Okay, good. Bien, you want to say hi? No. Come on, say hi. No. Come hi. On. Say hello. Yay! No social interaction. Pardon me. I'm gonna check in with the boys now, Oma. No, they're at their grandmother's, Soren. You can check, but they're going to their grandmother's. Abuela. Pardon me. So, sorry, we were interrupted. No worry. So that are the two groups. So the small group, the group of children that are the children who are trained are from 4 or 5 years old to 13, 14 years old. And the mentors group is from 14 to 25. Years old to 25. Right. But my question is, are those children who are involved in the workshops more likely to finish high school and go on to universidad? Ah, e los niños que acaban, no lo sé, so you mean the children who participate in the process, they have majority... more likely to continue with their education. Yeah. Yeah. So, los niños que participan en el en gestores de paso tienen más probabilidades de ir a la universidad que otros niños. O sea, quien participa en gestores de paso tiene más probabilidades de hacer la universidad después. Yo siento que, pues, digamos, no tanto en términos de oportunidades ofrecidas por el Estado o por las universidades, no, en términos del criterio propio y como de esa,
como un poco de esa personalidad o ese proyecto de vida que uno va configurando a partir de hacer parte de estos procesos de participación, de estos procesos comunitarios. Y la mayoría de quienes estamos desde chiquitas en el proceso, pues ahorita estamos en la universidad y en universidades públicas, de hecho. So she said that it's if we take the governmental possibilities, it's not for this reason. It's not because we have more possibilities, like because government give us more possibilities, no. But there actually who because of a personal choice and from a personal and life project, yes, who has been part of this process since they were a child. Actually, now they are in the at university and in a public university. Yeah. That is quite difficult to get in a public university in Colombia. So yes, the answer is yes, but just because the process changed the life, right. Not because the government gave more possibilities, well, opportunities. What's an average class size, like in elementary school, high school? How many students per teacher? Okay, ¿cuántos niños hay en mediamente en un salón de clase por cada profesor? ¿En los colegios? Sí, no, en primaria y en primaria y en secundaria. Sí. El promedio es como 45 o 50 niños y niñas en los colegios públicos. Son un montón. It's like more or less an average of 45-50 children per class. In both elementary and high school? Wow. Yes, tanto en primaria como en secundaria, ¿cierto? Mm-hmm. Yeah, yes, in primary and also in high school, the average is that. And I hear lots of stories about the teachers in public schools don't get paid very much, so they don't teach. You know, they'll say, open your book and do this assignment, and I'm going to be on my phone. So the question is the quality of the teaching in public school. Ok, y ya está diciendo que ha leído y ha escuchado muchas historias donde por el hecho que los profesores no son muy bien pagados en las escuelas públicas, la calidad de la educación es baja y los profesores como que no dan clases, simplemente dicen abran el libro y se salen o miran el celular y hacen otra cosa. Sí, pues tiene mucho sentido. Pero creo que igual también tiene que ver con un tema de la ética, sobre todo. Yo conozco varios profes que son profesores del distrito, o sea, profes de colegios públicos, y a pesar del mal pago, como que son muy entregados y demás a todo el tema, pero hay quienes no. Pero en general, casi todas las carreras profesionales en este país son mal pagas. Y tiene mucho sentido, sí. So she said that could be in some cases, but and that makes sense. But also she knows a lot of teachers that work in public schools that are very involved and they care a lot of their process, and that depends more on the ethics of each one. It's not a general topic, and yes, the careers are very low paid. Is there anything else that she would like to add that we haven't talked about in terms of how to reach children or deal with the environment that we have that she hasn't had a chance to say? So, ¿tienes algo más para agregar que no hemos hablado durante la entrevista acerca de la formación de los niños y del ambiente y
¿Qué sientes que sería importante decir? Yo quisiera desagregar como el tema de la importancia de los procesos locales, en los territorios, en los barrios, en clave de la transformación concreta de la realidad, lo que nosotros llamamos construcción de paz territorial, pero también en términos de esta mirada crítica a los problemas estructurales. So what she says is that for her, an important topic is that they work locally, they work from a local perspective, and is a concrete, real, transformative process, but also with a critical view of structural problems. So it's working local, but looking critically to global. Entonces, por ejemplo, el tema de la apuesta que nosotras tenemos acá en el barrio y en Ciudad Bolívar por el Parque Ecológico Cerro Seco no es una propuesta que tengamos en términos ambientales solamente para quienes habitamos el sur, sino es una propuesta de ciudad, que la ciudad debe construirse distinta. Y en ese mismo sentido es también una apuesta y una crítica a la forma en la que nacionalmente, globalmente, se está pensando el ambiente y la naturaleza. Y que en ese sentido está la relación con la problemática global del ambiente. So she said, for example, we are fighting for our ecological park, Cerro Seco, and it's not just an action or a fight just for us, for the people who live this neighborhood that is in the south of the city, but is also an idea of the city, for the city, for all Bogotá, how to live our territory in Bogotá. That is a critical view of a national relationship with nature, and is national but also international view how to relate with to nature. That is a global problem, a global view. So we work here, but we work that part not just for us, but for the city, that is for the country, that is for the world. There's an old saying, think globally, act locally. Se dice, hay una forma de decir que es pensar globalmente, pero actuar localmente. Sí. Does she have any photographs that she can share on the screen of the park or the environmental center or the soccer or any of the photos? Sí, puedes compartir fotografías del parque. Do you want to eat now? I mean, is it easy to just share the screen and show it? I don't know. ¿Sabes cómo compartir el schermo, la pantalla? ¿Sabes? Lo que pasa es que estoy desde el celular. Okay, I can do it by Facebook if you want. I can do it by Facebook and I will use the page that they use for the park. Sí, en Facebook. Parque Ecológico Cerro Seco y ahí aparece. If you want, do you want I do it? Sí, that's bueno. Okay, give me just one moment. No hurry. Oh, then you, because then we can use it in the YouTube. Yeah. In just a moment. Okay. It's quite easy to do it. Thank you.
Okay, so now I need to do, yes, yeah. And ask her now what I think. So, yeah. Bueno. Mm. Bueno. Oh, that's the mountain. So, yeah. Is that the mountain? Esta es la montaña, cierto? Oh, yeah. Sí, es la montaña. Yes. That is the mountain, and that is the in that the how can I can't show it. That is the lagoon, and is that lagoon? Yeah, the lake. Yeah, pond. And that was an activity they did with the children. Mm-hmm. And is like this is my family take care of Cerro Seco, that is the name of the mountain. I demand to the council to respect and do things for the mountain. I don't throw rubbish in the lake. En las fotos hacen parte de un como de una actividad que estábamos haciendo de sensibilización con las personas para que cuidaran la montaña. Entonces sí. por eso dice que se cuida Cerro Seco, que no bote basura, que no parquee en su carro. That was an activity that they did with the people. To protect the mountain, mm-hmm. And for this reason there are these signals about to protect the mountain, don't throw rubbish, and so on. Mm-hmm. Pero... Y lo hicimos así porque una vez hicimos la señalización y la dejamos instalada en el parque, pero no la arrancaron, no la quitaron. De hecho, por ahí hay un video en el que el señor nos arranca. They did this activity before, and they put all the signals in the mountain, but what happened was that a man arrived and took all the signal off in a very all the signs. Tough Wait, all the signals, yeah. Signs. Esas fue las que instalamos y no las that were the first ones, that the first signals that they put, and some people, they took it off. Huh. Okay, I think it's enough. Yeah. Is it enough? That's bueno. Muchas gracias. Oh. Muchas gracias. Bueno. Bueno. And then tell Darlene I need a picture of her in action to start the chapter. So she can email your... Necesita una foto tuya mientras estás haciendo alguna actividad para ponerla en el capítulo. Okay. Busco alguna y te la envío. Creo que tengo una como hablando en la montaña o algo así. Sí, mándame más de una, así que la puedes coger. She will send me some pictures and after you can choose what you prefer. Bueno. Muchas gracias. Bueno, bueno. A ti, gracias.